principalmente hemos implementado durante estos años un trabajo en torno al desarrollo sostenible de la comuna. Para ello, en marzo del 2002 constituimos este Centro de Desarrollo Sustentable que empezó a implementar programas primeros con los pescadores artesanales y después fuimos ampliando nuestro trabajo hacia las comunidades rurales para finalmente llegar a lo que es una idea de desarrollo territorial mucho más integral que ha involucrado a otros actores y trabajo con gobiernos locales y más allá de la comuna, trabajando en el borde costero de la sexta región. Yo creo que primero destacar la particularidad que tiene la región de O'Higgins en términos de que su principal actividad pesquera, por decirlo así, es eminentemente artesanal. Acá no tenemos flota industrial, no tenemos actividad industrial que tenga su puerto, digamos, en la región. En esta zona sí vienen a trabajar flotas del sur o flotas de la quinta región, por ejemplo, que recurrentemente las encontramos. Pero en términos de actividad pesquera es la pesca artesanal. Y dentro de la pesca artesanal, la particularidad de la región es la extracción de las algas, ¿no es cierto? Por sobre el 90% de la actividad es extractiva de algueros, de recolectores de orilla principalmente. Y dentro de ellos destaca, ¿no es cierto?, una tradición de recolección de algas que involucra a la familia. Y buena parte de la actividad la desarrollan como unidad familiar, lo cual también es una característica única de esta región respecto de otras regiones del país. Una de las actividades tradicionales que hemos reconocido, hemos destacado y hemos tratado de sistematizar es la extracción por parcelas, ¿ya? Que es un acuerdo de los propios productores que surge varias décadas atrás, por allá en la década del 40, década del 50, hay registros de que se organizaron, se autoconvocaron y definieron los límites que permitieron entregar a familias la extracción de porciones del borde costero, ¿no es cierto?, en términos de Cochayuyo principalmente. Esta tradición surge en la parte norte de la región, en sector de Puertecillo, Topocalma y otras localidades, otros asentamientos la hicieron propia y con el tiempo fueron evolucionando hasta el año 91 en que llega la ley de pesca con su sistema de áreas de manejo. Algunas hoy día, en los últimos años, existen áreas de manejo que están siendo explotadas por organizaciones de pescadores y que compatibilizaron en su funcionamiento las parcelas, es decir, hicieron una mixtura entre lo que son las parcelas y las áreas de manejo para, por un lado, mantener las tradiciones, respetar los acuerdos que ya habían tomado y, por otro lado, adecuarse a la normativa. Desde el punto de vista de la implementación de las áreas de manejo, ¿no es cierto?, podríamos decir de que la región ha estado dividida en dos sectores: la comuna de Navidad y la localidad de Topocalma, en comuna Litueche, ¿no es cierto? Ellos desarrollaron y han implementado y sostienen sus áreas de manejo, a diferencia de hacia el sur, que ha habido una resistencia de los pescadores y dirigentes y algunas organizaciones en implementar este sistema. La excepción, o mejor dicho, el estado de situación, lo vino a romper la cooperativa Punta Lobos, que se adjudica un área de manejo en el sector de Punta Lobos y a la fecha está en proceso de explotación de su área de manejo. El tema de las áreas de manejo ha sido uno de los focos de conflicto importante, ¿ya? Porque muchos de los pescadores reniegan de esta medida administrativa, la reconocen como una medida impuesta, ¿no es cierto?, de parte del Estado chileno, que no ha dado las facilidades para el desarrollo del sector y en forma
generalizada, podríamos decir, uno escucha en estas organizaciones, en estos dirigentes y en los propios socios de las organizaciones, o en general aquellos extractores de recursos que no están organizados, que el mar debiera ser libre, ¿no es cierto?, que les pertenece a ellos por derecho propio y que por tanto debieran tener el libre acceso para extraer los recursos. Y ahí está el conflicto entre aquellos que quieren áreas libres versus los que tienen áreas de manejo. Lo que yo opino, digamos, en este sentido es que el sistema pesquero, el Estado chileno, no ha sido capaz de implementar un plan de desarrollo para las organizaciones de pescadores. Por un lado, no, la medida de área de manejo no viene acompañada de un plan de desarrollo, no viene acompañada de un programa de capacitación, de entrenamiento y menos de financiamiento. Por tanto, es una figura que está ahí. El caso de Punta Lobos, ellos por una decisión propia y con recursos privados implementan lo que es el estudio de situación base y hoy día han iniciado la cosecha de su área, pero no es que la figura venga acompañada de un plan de desarrollo. Y esa disociación que encontramos indudablemente impide que sea una medida que sea reconocida e incorporada en sus prácticas por parte de las organizaciones. Las algas, está demostrado ya en este contexto de cambio climático, ¿no es cierto?, cumplen un servicio ecosistémico fundamental. Son como otros vegetales, ¿no es cierto?, en la tierra, las algas en el mar capturan el carbono, ¿no es cierto?, y por tanto impiden que haya un aporte de gases de efecto invernadero. Y ese servicio que es estructural para el ambiente marino, para la zona del borde costero, del litoral, que permite la vida de una serie de otras especies, ¿no es cierto?, de moluscos, de mariscos, que también son fuente de actividad económica o de interés para la población, para los pescadores. Esa condición de semillero que se da en donde están ubicadas las algas no está siendo reconocida y valorizada por la sociedad. Yo creo que debemos rescatar esto porque si seguimos explotando las algas, ¿no es cierto?, sin un manejo y aplicamos criterios de explotación minera, ¿no es cierto?, para lo que son los recursos del mar, difícilmente vamos a poder sostener esta buena calidad ambiental que hoy día nos entrega la costa de la sexta región. Entonces, el manejo, el desafío al buen manejo, al manejo sostenible, es realmente el gran desafío que tenemos y esperamos que las organizaciones, los pescadores y las autoridades sean capaces de poder ponerse de acuerdo en ello y en la medida en que organizaciones de la sociedad civil como la nuestra puedan participar, trataremos de contribuir en ese proceso. Thank you.